Ciro. ¿Cómo está la cosa, mi panito? Guapiendo, papá, guapiendo. Eso. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué me dice? Aquí guapiando. ¿Qué me cuenta? Mira la chucha. Gracioso. Ahí está la chucha. A ver, dime, ¿qué sientes? Ah, todo bien. Acá dándote una vuelta. ¿Cómo estás? Siéntate tú, ¿qué es que tienes que sentarte? Sí, sí, me hace falta. Una vuelta. Vamos a darte la vuelta, vamos a darte la vuelta. Te voy a dar mala noticia, se partió los niños. ¿Se jodió los niños? No, porque es verdad. Y yo no te puedo ayudar, porque si yo te pudiera ayudar, yo te ayudaba. Yo viera. Yo te ayudaba porque a mí ese mismo que ha dicho yo lo había podido resolver. No, no te preocupes, eso lo vamos a resolverlo. No, todavía no has podido llevárselo al hombre para allá. A ver, dime, ¿cómo están los chaqueteros míos? Porque la cosa se ha puesto dura allá la pelea. No, todo bien, fajado ahí, tú sabes. Hola, pero tú sí, lo que te han tirado es... A ver, no te preocupes. ¿Para qué? No te preocupes, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo? No, yo estoy bien ahora. ¿Estás bien ahora entonces? Sí, amigo, estamos vapeando. Bajado ahí. Ay, cuéntame de la cafetera, cuéntame. Bueno, la junta me la hizo un viejo ahí, no la he estrenado ni nada. ¿No la has estrenado? Porque no hay cafecito. No hay cafecito. ¿Y aquí no venden café en Tarapa ningún lado? Chuy, dinero, todo. ¿Y en Tarapa no venden un virus en ningún lado? Acá es una vieja ahí. ¿Muy lejos? De Chatica. ¿Muy lejos? No, ahí es donde está seguro. Ah, aquí en casa de los papás de... Ahí vende. ¿De cómo es? ¿Alberto? Sí, Alberto, el padre de Alberto. Mira, yo te compré un poquito ahí. Es ahí, esa casa que está ahí. ¿Y la haces tú mismo? Dale la cacharrita de Lim para que vaya y busque. ¿Para probar la cafeterita tuya? ¿Vamos a probar tu cafeterita? A ver, enséñamela acá. Yo le mandé a hacer una cosita con tapichucha. Yo digo, esto se me ha caído, mi viejo. A ver, Curito, enséñame la cafeterita tuya, ¿verdad? Esta es la bicha. ¿Eh? Entonces me dijiste que la habías hecho un... Yo le hice una hoja. No, Wiro, y ahora, ¿verdad que sí? Tú no tienes... No tienes fogón, Wirito. No, bueno... ¿Y cómo hacemos café? No, espérate, ahí hay... Bueno, se me regalan más, pero bueno, que es hierro. ¿Qué hay? Con un canto. Y es una tapa prieta que tiene esto de tapa. ¿Una tapa prieta? No, no. ¿Qué está ahí? Ah, mira aquí. ¿Es esta, no? Sí, por favor. A ver, respóndeme lo que te pregunté. Ahora con esto. ¿A cómo es? ¿Llegó 100 pesos para que le compre 100 pesos de café? ¿100 pesos de café? ¿Qué cantidad de café? Sí, a 40 la lata. ¿A 40 la lata? Son 3 latas. A ver. No, 120. 120 son 3 latas. No, ¿comprarle no, los 2 latas y media? No, completo. No, no, eso es para ti, para que tomes café. Ahora aguanta aquí, cuéntame. Sí. Ahora, que me dijiste que los niños estaban como que media... Sí, ya partí. ¿Y entonces cómo hacemos el café? ¿Eh? ¿Cómo hacemos el café? Bueno, ya partí, enciendo una parte, otra no enciende. Ah, la mitad, enciende la mitad. Te voy a enseñar. A ver, enséñame. Vamos a poner la hora para... Ten cuidado, Wirito. Yo no veo bien. Por eso te digo que tengas cuidado, porque yo sé que tú no ves bien. Me da unos cofientazos, papá. Ah, sí, se partió completa. ¿Eh? Mira el like. Mira el like. No leí partida, ¿eh? Ah, duró muchísimo, pero es como todo. Todo lo que empieza tiene que terminar. Eso sí está el kilo. Sí, porque todo es nuevo. Pues bueno, los niños también eran nuevos y se jodió. Así que... Todos los días fuerte, claro que sí. No, y con poco voltaje. Lo que pasa con las hornillas con poco voltaje es que sufren mucho. Y como que tú aquí no tienes el voltaje que tú llevas, la hornilla sufre. Vamos a ver, ojalá no, algún día. No, los chancleteros también. Claro. Todos preguntando por ti, que cómo estabas, cómo te ha ido, cómo te va la cosa. Y nada, no, para saber. Estoy copiándome, reduciéndome a los sistemas que se nos están presentando y que hay que reducirse. Para claro, yo te entiendo. No, veníamos ahora de Santa Clara, yo voy a pasar por allá por el Guiro y enseñarle a los chancleteros cómo está el Guiro, qué sé cuándo. Vamos a tomar una tacita de café. Ahora lo que no sé es cómo nos vamos a tomar la tacita de café. Todavía me estoy preguntando eso. No hay azúcar. ¿No hay azúcar tampoco? Tampoco. Ay, Guirito. Ya tú sabes con esto. Guapea. Guapea, no, hay no que guapear. Ah, no puedo salir. No, vas a tener que ir a casa del vecino a buscar un poquito de azúcar, yo me imagino yo. Sí, yo consigo. No, tú consigues.
¿Y tú crees que esa cafetera cuele con...? Vamos a probar. ¿Probamos? ¿Y si no cuela, Wiro, echamos a perder el café? ¿Qué tú crees? Eso es lo que yo te digo. ¿Eh? Eso es lo que yo te digo. Por eso, hay que tener cuidado, no echar a perder el café, no, pues. No, porque si yo te voy a decir una cosa... ¿Está caro? Si lo echamos... Sí. ...y no cuela, que llenas el café. ¿Y para qué? ¿El café? Sí. No, lo dejo aquí, sí. Cuando tú tengas... para resolver tu cuela, a lo mejor va a casa a la vecina y le dice, oye, ponme eso un momentico ahí en la... Ay, no. En el fo... No. No, Wir. Deja de tomar. Ay, mi madre, Wir. No, papi, no. Ya tú porque sabes. Porque esto está contagioso todo. Bueno, ¿verdad que sí? Está... Que sí. La casa del vecino. No estás yendo a casa de nadie, me imagino. No. Ya. Aquí estacionado. Mejor. Ir a buscar el pan con mazapuco, pocho, que los tengo. Ajá. Voy, bombé ahí, echa el pan. Vengo para aquí. Bombe. Me lavo la mano con cloro. Claro. Me cogió la Santaní que me andaba un fin anoche. ¡Ay, papá! Ya tú sabes. ¿Para qué te voy a decir? Ay. No cojo nada de lo que me regale nadie. El de aquí. Ya. Porque la zona está. Está así, estaba medio contaminada, creo que me dijeron. Y ya, esto está malo. La voy a porque guardar. Dice que la mujer era peluquera y. Ya venía dos veces aquí la mujer. Ay, mi madre. Ya tú el sabes. Chulo para mí. Bueno, ya tú yo sabes. Yo decía, ¿cómo será mi padrino? Bro? Ah, el padrino está trabajando mucho. Pero fíjate una cosa, tú trabajas, pero cuida. Sí. Los niños. Sí, claro. No, estamos cuidándonos muchísimo. Y cuídate. Bueno, y la muchachita. Bien, allá en su casita allá, de lo más bien. Ayer estuvo ingresada en Santa Clara, ella no, a la niña, porque comió, parece, le cayó mal. Y tuvo que ir para Santa Clara para allá a ingresar. Ay, pero bueno, ya creo que hoy viraron ya. No he llamado a Iron, hoy no he tenido tiempo Santa ni de llamar Clara, a Iron. Hijo. Ay, viejo, todos son problemas, Santa pero... Clara, hoy están saliendo demasiado. 40 y pico y no sé cuánto y pico. 53, dime tú, por Dios. Y esto sigue aumentando. No es fácil, mi hermano. De verdad que no es fácil. No, esto no es para qué. Tengo ganas de hablar con mi chanquetero, pero bueno, ahora dile que se nos dificulta mucho. Claro. El problema de la comunicación. Wiro, ¿por qué aquella vaca tiene el palo ese enganchado en el cuello? Porque eso se hace para proteger que se mete la cabeza por el alambre. ¿Eh? Y entonces a coger la hierba de lado afuera. Sí. Y entonces rompe el alambre, así que se... O sea, es que ella mete la cabeza y ajá, rompe los alambres. Ajá, se lleva un... Mírenla ya, mi gente, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Mírenla ya, a ver. Llevo rato viendo esa vaca ahí. ¿Ves que tienen? ¡Oh! ¿Ven que tiene una Y en el cuello? Pero rato llevo mirando esa vaca. ¿Ven que tiene una Y en el cuello? Esto no se está... Ahora sí. Mire. ¿Ven que tiene una Y en el cuello? Eso quiere decir que parece que traspasa la cerca. Ah, te buscaste que te pusieran una Y en el cuello. Ya tú sabes. Mire, tengo aquí mi diseño del caballo que es el que me chapé para ustedes. ¿Tienes un caballito aquí amarrado? Ah, mira. Tiene un caballito, una chapeadora automática. Dímelo, amigo. Una chapeadora automática que le va chapeando ahí al güirito el. Yo le digo que mamá que ahí me baja el pasto. No, eso es lo mejor que hay, eso limpia parejo. Hey. ¿Había amor? ¿Sin moler? Uy, mi madre. Bueno, es que café sin moler, cafetera, sin fogón, hornilla partida, es que no terminamos, Wiro. No, pero el café se lo muelo yo un momentico. Un machucador, el cabo del machete va a ser el machucador. Y este jarrito... Y este jarrito va a ser el triturador. Ya verán. Amor, ven acá. Sostén aquí. Dale, te voy a conseguir un puñado de azúcar. Vete y consigue, Wiro, un puñadito de azúcar. Un momentico. Espera, una cucharada. La gente no tiene mucho buen día de la casa. Ah, miren, mi gente. ¿Qué cosa más rica? ¿Qué es lo más rico, eh? Ahora, ¿qué hay que hacer?
poquito a poquito. Ahí está. Y entonces, de la fórmula antigua. Si vieron el video de, creo que era cubano de montaña o algo así, búsquenlo, que ahí van a ver. Esto se utiliza en las montañas todavía. Machaco. Pero voy a tener que buscar el azúcar, que vamos a hacer café. Nosotros no podemos ir aquí, aunque sea. El café listo para colar. Pero mi gente, y así es como se muele el café a los cubanos. Poquito. Ahí está. Pero poquito no va a terminar nunca. Sí, pero es que tiene que ser así. Si no, no puedo triturarlo bien. ¿Viene por ahí? Nos sorprendemos. Vamos a ver, ¿ya es una cola? No sé el tamaño de la cafetera. ¿En esta la normal? Son cuatro, no, ya con usted. ¿En la normal es? No, mola. Le vamos a engañar y vamos a colar el café en la buena, en la nueva. Empezando que la hornilla nueva va a servir. Un poquito más. No, ya con esto ya creo que ya. ¿Tú no poco más? Vamos a mirar y me cacharra cosas de esas. ¿Ese es grande de 4 brazos? ¿Me busco? Sí, búscalo, corre. Y sin que te voy a traer las dos cosas. ¿Y dónde me vas? Aquí atrás, las condomas. Corre. Ahora se me ocurrió, ¿verdad que sí? Corre. Antes que te vea, la cafetera está abajo, ¿eh? ¿No viene ya? No. Mira, ven acá. Cuando él venga, que ya está hablando conmigo, tú vas a coger y vas a ir allá, y vas a venir por dentro. Y vas a venir por dentro. Y vas a esconderlo ahí. ¿Ok? Y cuando yo te haga una seña, tú me lo vas a dar por la ventana escondida. Yo voy a decir, ¿y esto que está aquí, cosa? ¿Bien? Dime, ¿conseguiste? No, yo, vaya. Bueno, ¿qué es lo que tú no consigues? Aquí. A ver. Que no me lleva bien conmigo. Llegó la azuquita prieta. No, es blanca. Hay muchos focos atrás. ¿Es blanca? Es como blanquiprieti. Chalizá. Sí, es como blanquiprieti. Pues dice chulo allí. Te estoy diciendo que eso es invivible. Mira, entonces, a ver. Sí, dime. Vamos a preparar entonces la cafetera. A ver. Mira, yo lo preparo. ¿Viste lo que enciende ahí? Enciende el de afuera nada más. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el café ese ahí? Bueno, afuera. ¿Eh? Lo que no está para temprano. ¿No está para temprano? Sí, amor. ¿Qué tiempo demorará? La cafetera de que se caliente, que se lleve. Ah, caramba, güiro, pero hay que esperar mucho entonces. Sí, un poquito. ¿Un poquito cuánto? ¿Ya estás colado ya? Más o menos media hora. ¿Media hora nada más? Sí, media hora. No, media hora para tomarse un café. ¿Y si lo hacemos más rápido? ¿Y qué cosa tú quieres? Ya estamos completos. ¿Vamos a hacerlo más rápido? Mira, eso es, yo busco unos palos. Hacemos una fogata de afuera y lo hacemos en 5 minutos. Hacemos una fogata de afuera y lo hacemos en 5 minutos. No, tú vas a andar con humo de eso. ¿El qué? Yo si ando con humo, me insinuó eso. Tú no, sabes ponle, que yo soy guerrillero. Ponlo ahí, vamos a ver si se ancha en media hora. ¿Lo ponemos ahí? Para que no ande con humo de eso. No, no es fácil. Porque vas a coger una pecha, tú y la niña y la mujer, a un movido de ese. Ya, enganchamos. ¿Enganchamos? Ya está cogiendo ahí. Ajela las cosas de mamá. Ahí va a buscar la cafetera. ¿Va a buscar la cafetera? ¿Dónde está? ¿Dónde fue Delín? ¿Y la cafetera dónde está, chico? Si mira la cafetera ahí. ¡Oye, Delín! ¿Se te quedó la cafetera ahí? ¿Dónde está ahí? Se te quedó. ¡Oyelín! Vaya. Mira la cafetera ahí. Ya ponerme, la estamos como va a ser que la cosa se yo le pegar. Guiro, dale mejor esta. Dale mejor esta.
No olvides suscribirte para apoyarnos, y ese like por favor, ahora mismo arriba, vamos. ¿Qué? No sé, lo mejor los del link es. A ver, los del link, ¿quién es el? Coge. Abre ahí. Dale esa mejor. ¿Qué es eso, güey? Coge ahí, Wiro, coge ahí. ¿Qué es eso? Una cafetera. Nada, no puede ser. ¿Será la cafetera de la lámpara de Aladino? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es especial? Vaya. ¡Allá! ¿Qué es? ¿A dónde ella cocina? ¿A dónde va la cafetera? ¿Aquí? Sí, así. Ahí se mete ahora. Ahora el va a colar el primero agua para que la limpie y después vamos a colar café. ¿Qué tú crees, Wiro? ¿Colará café ahí? Sí, por corriente está ahorita. ¡Ay, Wirito! Sí, por corriente está ahorita. Oye, Wirito, pero caramba, yo te digo a ti que no es fácil, compadre. ¿Ya tienes cafetera, Wiro? Oíste, aquí ya buscas a alguien aquí en el barrio que la necesite más que tú y se la regala. Qué lindo está ese muchacho. ¿Te gusta, Wiro? Especial. Miren qué linda. ¿Qué hace eso? Ah, Wiro, tú sabes que las cosas de la vida, ¿eh? Ay, yo sé que tú estás pasando mucho trabajo también, pero... Mira eso. Ya, Wiro tiene cafetera, mamá. Entonces, Wiro, pero... Ya llegará el momento, Wirito, ya llegará el momento. Entonces, cuéntame ahí, ¿que los niños están nada más enciendo una sola? Ahora, ya la tengo. Mira, ya coge el cabecito. A ver, enséñame, a ver. Y ya esta coge. Con la mano. Ah, pero sí, no, pero sí enciende suavecito. Sí, como para hacer el arroz, está bueno, Wirito. No, para hacer una tortillita. Para hacer una tortillita, para hacer el arroz. Oye, pues yo me salí también. Qué bueno, viejo. Mira. Ah, ¿verdad que sí? Si no, te regalamos a ti. A mí se me había olvidado esa ollita, Wirito. A mí se me había olvidado esa ollita. El primer factor que tiene esta. Exactamente. Esto es para ablandar el pollito, porque no lo puedo ablandar, ¿verdad? Sí, claro. Eso, no más nada que eso, yo lo utilizo para sacrificar una gambita. Sí. ¿Qué tiene papá? Más nada lo utilizo. Ay, María, no es fácil. Pero fíjate, papi, hijo, esto, eso me ha dado unos mechazos que han dado un brinco aquí que llega. Apágalo, Wiro, apágalo, que no lo vamos a utilizar ahora. Cuidado ahí. No me están cobrando mucha corriente. Nada, si esto al final no es tanto nada. 50 y pico. Nada, eso es bobería, 50 y pico pesos. No, es muy bobería que. Esto ya mucho. No, Wiro, todo es de muchos poquitos, pero poco a poco va saliendo. Cuando no está completo, cuando no hay una cosa falta, Ah, sí, así es todo en la vida, Wirito. Así es todo en la vida. Nadie tiene todo lo que quiere. No, claro. Yo sí sé que tú estás consciente. Oye, no es fácil, compadre. Si quieres que te ayude, hasta más necesitado. Claro. Yo de todas maneras, tú ves como estoy. Ya yo estoy muy feliz con esto. ¿Ya estás muy feliz? Sí. ¿Y si yo te pongo esto aquí? ¿Eh? ¿Y si yo te pongo esto aquí? ¿Qué es esto, papi? ¿Otra cosa? No sé, ¿otra cosa más? ¿Qué es eso? Ya no veo. ¿Eh? Oye, ayúdalo ahí. ¿Esto es un maletín? ¿Qué es esto? ¿Un maletín? ¿Un maletín de qué? ¿Va a ver? ¿Qué es eso, mamá? A ver, ¿se lo llamó el suavecito? ¿Abre ahí, mamá? Ah, Wiro, ¿tú estás contento, Wiro? ¿Me dijiste? No, yo estoy... Bueno, ahora te vas a poner más contento. Ahora te vas a poner más contento todavía. ¿Un radiecito? No, deja que saquen. Eso es mejor que un radio. Estás trayendo creación de la India. No, esos son los chancleteros que están mandando creación de la India. Estos chancleteros míos, este power. Este power que tienen los chancleteros míos. ¿Qué será eso, Wiro? Wiro, ¿qué será eso? Mira bien, a ver. Es una hornilla. Bueno, no sé, yo veo aquí una tapa. Yo no creo que eso sea una hornilla, papi. ¿Qué me dijiste? No, ¿qué te voy a decir? A ver, mamá, destápasela ahí para que lo vea. A ver, déjame ver. A ver, esto aquí, levántaselo. No, eso es encenderlo en la corriente nada más y ya, eso no tiene que hacer más nada. Esta es la tapa, bueno, mira. Esta es la tapa de cristal, que si tienes que tratar de cuidarla siempre. Aquí arriba va el piritonguito, que yo te lo voy a dejar puesto. Ajá. Esto es el enganche. Para ella, déjame que se fuese. Todo eso te lo voy a dejar andando. De hecho, yo te lo voy a dejar ahí andando.
¿Ven? Mira, este es la perindita esta de arriba. Ajá, aquí, aquí, ¿ves? Yo todo eso se lo pongo, no te preocupes. A ver, cuidito, préstame acá para que la puedas ver a ella. Mírala bien ahí. Ahí puedes cocinar carne, hacer tortillas, hacer huevos fritos. Eso tiene un teflón que no se pega nada. Eso tiene un teflón que no se pega nada. La hornilla está dentro, interior. La hornilla es interior. ¿Qué me dijiste? Aquí. Ah, míralo para que tú veas. Mira la hornilla ahí, ¿ves? La hornilla es adentro, es interior. Para que, güiro, para que te puedas freír la tortillita, el huevito, cómodo, y ya no tengas que pasar más trabajo, yo. Y ahora más o menos las cositas que hacía el fogón, puedes irla delogando un poquito en esto. Me alegro haber llegado en este momento que se te rompió la hornilla y poder ayudarte ahí en ese problema, porque créeme, es un problemón. Ya con eso ya queda resuelta la mitad del problema ya. Ay, papá. Yo se lo decía a la gente. Él me va a decir, ay, papá. Muchacho, qué increíble, pero cierto. Ah, pero muy cierto, ¿verdad? Es verdad que esa gente se acuerdan de mí. Ah, todos los días. Todos los días ellos están, el güiro, ¿cómo está el güiro? ¿Qué ha sido el güiro? ¿Cómo está? No, olvídate de eso, güirito. Ya te dije, usted es querido. Usted es un ser querido. Es porque se ha dado a querer, vamos a estar claros. Sí, porque te has dado a querer. Vamos a ver qué posición le buscamos ahora al caballón ese. No. La podemos poner aquí, mira, arriba de la mesa. Aquí, corremos el frío un poquito para allá y la podemos poner arriba de la mesa. Eso, el calor queda para arriba, no para abajo. Póngala aquí, mamá. Eso sí, hay que cuidarlo, güirito. Sí. Ahí puedes hacer café. Ah, no, pero el café, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer el café, güiro? Ay, me quemé. Ya me quemé. Mírala aquí. Ay, hija, pues eso también tiene cosas de... Mira, eso tiene todo, güiro. Se llega al montar la cafetera arriba y andando. A prepararse. Ahí no hay que hacer más nada. Eso es candela que se formó. Mira, ve. Tú coges aquí, mira. La cafetera está caliente, pero esto aquí es plástico. Toca aquí. Toma la mano. Eso aquí es que no tiene nada. Uh-huh. Ahora, aquí sí está caliente. Hirviendo. Este es el metal. Y este es plástico también. Por ahí la puedo coger, ¿no? Sí, la puedes coger aquí. Ahí. Ahora el mítico y puedes. Sí, pero no hacerlo. Mira. Fue acá está. ¿Ves? Ya eso no hay que ponérselo nuevo, ¿no? No, ya esto no hay que hacerle nada. Esto nada más es... Ya está hecho. Echarle el agua, café. Echarle café, agua. Ahora vamos a proceder a echarle el cafecito. Pero no encontré cuchara. Este café, recordemos que fue el que acabo de moler. Dices tú que más café, mira. Acomoda. Sí, pero tampoco puedo llenarlo mucho. Ahí está. Lo mismo con el cafetero nomás, güiro. Pone, enrosca. Y aprietas un poquitico, mira. ¡Cric! Ya. Tienes que cuidar los plásticos. Cuidar los plásticos, son plásticos. Eso sí, mira, no hay. Mira. Lo pones aquí. Esto no coge corriente, nada. Nada de esto coge corriente. Lo pones aquí hasta que entre. ¡Pac! Entró, mira. Este botón. Mira el botoncito y mira. ¡Pic! ¿Ves cómo se encendió una lucecita? Ahí está cocinando. Ya no tienes que hacer más nada hasta que tú sientes que la cafetera hizo que coló. Cuando coló, vienes aquí, ¡pac! Y apagas. ¿Entendiste? Eso es facilito, es lo más sencillo del mundo. Ya, esto está moderno, moderno. Esta casa vieja con este moderno. Esto viene de parte de una chancletera que dice que tú eres como su papá. Así mismo. No, tú no la conoces todavía. Dice que cuando ella te ve a ti, ve a su papá. Así que imagínate. ¿Viene a Cuba o no? No sé si vendrá ahora en estos días, ¿no? Ya está colando. Apagaste y ya no tienes que hacer más nada. Apagué el botoncito. Aquí el botoncito y ya no tienes que hacer más nada. Qué rico. No estás acomodando mucho. No. Muy bien. Ponme ahí para que te quiero ver que voy a estrenar la cafetera nueva que me mandaron para acá. Y cuando ellos vengan les voy a hacer café. Creo que allá cuando ellos vengan, si no me ha muerto, le voy a hacer café aquí con aquí, adentro de la posta esta que tengo. Ay, creación de la India, papá. Algo de eso.
saboreate. No le, yo le brindo, pero que ya está muy lejos. Ah, pero cibernético, un buchito cibernético. Yo se los brindo a ellos siempre, cada vez que estamos en las directas. Y eso para que ellos también estén ahí con nosotros. Y disfruten también, aunque sea imaginariamente, de ese buche de café, ¿verdad? Pónsela en el mismo lugar. Siempre va a estar ahí, güirito. Ahí en el mismo lugar de siempre. ¿Ves? Para que no se te pierda. ¿Viste? Ya tienes cafecito, güir. Ya tienes cafecito. Bueno, ya tú sabes cómo es esto. Bueno, vamos a despedir, güiro. ¿Nos despedimos? Sí. Bueno. Ya tú sabes. Y este fue el videito. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal, comenta, comparte. Güiro, ¿estás contento? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Has mejorado, Johnny? ¿Has mejorado? No, Dios, por favor. Recuerda que esto fue gracias a una chancletera que puso su mano para que tú tuvieras tu cafetera y tu sartén. ¿De dónde vive aquí o? De Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo el estado, pero vive en los Estados Unidos. Muchas bendiciones para ella si está viendo este video. Muchas bendiciones para todos los que de una manera u otra también han hecho que esto sea posible. De verdad que sí. Se cuidan. Se cuidan. Se cuidan. ¿Eh? No, fuyo, mi gente. Cuídense mucho, mi gente. Los queremos. Se cuidan, ¿eh? Donde todo está bien, aquí nada está mal. Con llamando y chancleteando toda Cuba. Acudiendo a las personas que necesitan ayuda. Suscríbete. Y no lo pienses, porque si lo piensas no hay interés. Mira que usted puede ser uno más. Suscríbete conmigo en el canal de Chancletazo Cubano, donde todos somos hermanos. Nos ayudamos y nos cuidamos. Somos una gran familia y en el mundo entero nos encontramos. Nos ayudamos y nos cuidamos. Tenemos chancleteros en todas partes del planeta, ayudando y aportando para la causa completa. Malos comentarios tú no metas, porque los chancleteros te darán con la chancleta. Ayudamos al güiro, le hacemos su comprita. Ya está la embarazada, ya tiene su casita. Oye, mira, chancletero, chancletera. Gracias por existir. Gracias por devolvernos la alegría y las ganas de volver a sonreír. Suscríbete y coméntalo. Por los chancleteros aquí nadie se mete. Este tema es pa' que dejen el chisme. Este tema es pa' que dejen el brete. Chancleteando, oh, oh, oh. Chancleteando, oh, oh, oh. Dando like, que la que hay. No olvides, suscribirte para apoyarnos, y ese like, por favor, ahora mismo arriba. Vamos.